Rasher King cumplió 23 años el pasado 20 de mayo y con motivo de su «Vuelta al Sol», viajó a su provincia Santiago del Estero para festejar junto a sus familiares y amigos más íntimos. Mediante su cuenta de Instagram, el artista compartió postales de sus días, sin embargo, sus fanáticos notaron que se lo veía triste en varias de las imágenes y vídeos. Un día después de la celebración, Rasher recurrió a sus redes sociales para contestar los mensajes de cariño y mucho amor de sus fans y aprovechó para aclarar que no estaba bajón. Recién vi unos TikToks que decían que estaba re triste en las historias de ayer, comenzó el tuit del artista y luego añadió con gracia, jajajajaja, estaba re en pedo y como saben Q no me gusta, me cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los amo, estoy feliz, cerró muy alegre. Cabe recordar que la China Suárez y Rasher King le pusieron punto final a su relación hace casi 2 meses, en cuanto a los motivos de su separación no está muy claro. Pero la realidad es que cada uno siguió con su camino y las indirectas que se mandaban parecen haber terminado. ¿Cómo festejó su cumpleaños Rasher King entre familiares, amigos y comida? Rasher festejó su cumpleaños de una manera austera, bajo perfil y sin grandes festejos. Desde sus historias de Instagram mostró su torta de cumpleaños. Cumpleaños de mi hermana y el mío en familia, escribió el cantante, junto a un emoji de corazón. Luego, el artista agregó, gracias por los regalitos, junto a un vídeo, en donde se puede apreciar una gran torta blanca de cumpleaños, con el número 23. Además reposteó una story de una cuenta fan de Mendoza, dedicándole un mensaje, felices 23, a mi taurino FAV, a lo que Rasher contestó, 23 no son nada, me convierto en Jordan. DM.